productos de primera necesidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo iban a incrementar? Porque una reforma fiscal tiene, ¿verdad? Su planteamiento, mira, vamos a subir el ITEBI, mira, vamos a subir, le vamos a poner impuesto a los plátanos. No, no, ¿qué es lo que iban a hacer? El ITEBI. ¿Que lo iban a subir? Sí, específicamente. Diablo, ¿cuándo fue eso? Claro. Diablo, Giovanni. No, no, por lo tuyo no tiene madre. No, historia. Doctor, pero este sigue. Gobierno ha mantenido lo que se llama recula o un zigzagueo. Y no, yo le digo, pero yo le he dicho muchas veces, todo el que jugaba a belluga, déjame ver cómo sale esto. Sí. Debe tirarla, vea lo que coja mi voz. Así este gobierno lo tiene acostumbrado, doctor. Es verdad. Tiene que haber, tiene que existir un master plan donde diga, es por aquí. Miren, es por aquí.